Gaby, qué gusto pescarte así rápidamente. A ver, ¿ya se te bajó la adrenalina? No, todavía sigo teniendo mucha adrenalina. Oye, ¿qué se siente estar ahí representando no nada más a ti, no nada más a México, a Cadena, a todos los voluntarios? Es como un sentimiento inexplicable. No, no, no te puedo explicar lo que sentí, ver a la gente ahí, ver estar en esto, o sea, justamente en ese lugar es algo increíble, o sea, inexplicable. Pusiste a vibrar a todos como te prometimos y dijimos, tu mensaje en especial y en español. ¿Por qué ese mensaje? ¿Qué fue todo tu mensaje? Donde hablaste de los abuelos en general, además, y la ayuda que se les ha dado. O sea, yo creo que el mensaje o sea, que quise dar más que nada fue como invitar a todos los jóvenes de este mundo, ¿no? A formar parte de esta vida, de esta vida humanitaria y de ser voluntarios, porque creo que el futuro está en manos de los jóvenes. Entonces, lo más importante es seguir. Por eso, ya lo dije antes, pero lo vuelvo a decir, invitarlos a todos los jóvenes a que se unan a nosotros, a todos los humanitarios, a todos los voluntarios, y también agradecer a nuestros antepasados, ¿no? Porque gracias a ellos, pues, tenemos Israel, que es una segunda casa para todos los judíos, y que cualquier cosa nos podemos venir acá o podemos estar acá. Y pues nada, estoy muy, muy agradecida. No, no sé qué decir, estoy muy agradecida, estoy muy Ya sé, se contenta. te siente la emoción. Oye, además es increíble cuando están pasando las fotos de Cadena atrás, ¿no? ¿Qué, sales en alguna? ¿Qué onda con esas fotos? O sea, ¿qué se ve? ¿Cómo vayas a la gente ahí al lado viendo las fotos y todo eso? Hasta en los ensayos lo has de haber visto. ¿No te preguntaron nada en los ¿Qué ensayos? crees? Yo no sabía que iban a poner fotos de Cadena. Ah, wow. O sea, me enteré ni siquiera estando ahí arriba. Me enteré cuando bajé que me dijo mamá, pusieron fotos de Cadena increíble. Y yo como, no, qué bueno, me emocioné muchísimo, ¿no? Porque pues el mérito hay que dárselo a Cadena, ¿no? O sea, gracias a Cadena Bueno, te nos cortaste un meterme poquito, a Gaby. hacer un voluntario. No te Estoy preocupes. totalmente agradecida con ellos. Te voy a pedir, repitámoslo 10 segunditos porque te congelaste un segundo y dices, gracias a Cadena y te congelaste un poquito, entonces. No, que gracias a Cadena pude, hoy en día formo parte de esta, bueno, mi vida es así, ¿no? Ser humanitaria, ser voluntaria, o sea, es gracias a ellos todos, ellos me metieron a ese mundo. Entonces, estoy eternamente agradecida con ellos. Oye. Ya rápido, porque ya sabes que te tienes que ir. ¿Qué te dice la gente alrededor cuando vieron todo esto, cuando bajaste y te dijeron de las fotos? Bueno, ya te dijo tu mamá de estar, hijos, en las nubes, feliz, salúdala por ahí. ¿Qué te dijo la Yo le gente? digo. Porque veías a las otras personas y de repente la que se llevó la noche puede ser tú, y con tu frase en español además, entonces. No, todo el mundo estaba también muy como muy emocionado por mí y me felicitaron mucho y me dijeron como Kolhakavod que todo lo que hacemos y que está cañón, ¿no? Ya le dije a Benny que tenemos que venir aquí a Israel y armar algo con los israelíes porque todos estaban muy choqueados, muy como emocionados de todo. Oye, pues sí, la verdad es que lo que hace Cadena, lo que hace Benny, lo que hacen todos es impresionante y la cantidad de miles. Tú estás representando hoy a más de 8,000 voluntarios alrededor del mundo. Entonces, creo que cada uno se sintió identificado, quería estar en tu lugar, se sintió en tu Más lugar. de 8.000, bueno, 8.000 voluntarios de Cadena, desde que abrió Exacto. Cadena, pero miles de voluntarios alrededor del mundo. Estás totalmente de acuerdo. Hoy representaste a muchos jóvenes y qué bueno que tu mensaje fue dirigido a los jóvenes. Porque hay que seguir tratando de dejar un mundo mejor, ¿verdad? Exacto. Oye, Está en ¿cómo nuestras se vive manos. la ceremonia ahí rápidamente, antes de que todos vayas? ¿Cómo se vive? Porque vemos los bailes, vemos todo. ¿Qué se vive tras bambalinas? O sea, todo el mundo debe estar diciendo, estás platicando con este, con el otro. ¿Cómo se vive ahí? Está increíble, atrás de bambalinas justo se acerca todo el mundo y platican con nosotros y nos felicitan y o sea, todo el mundo está como muy emocionado. Es que creo que es muy difícil para la gente, yo creo, de México entender la importancia que tiene esta ceremonia, ¿no? O sea, es el día del año en Israel, o sea, es la ceremonia del año en Israel. Entonces, aquí todo el mundo se vuelve loco, están emocionados, están felices. Es algo muy importante para ellos, ¿no? Y pues atrás se ve todavía más, porque pues todo el mundo está corriendo, diciéndonos, hagan esto, entonces, no, en México yo creo que no se entiende, ni yo entendía como el nivel hasta que llegué aquí, para que me entiendas.
Y cuando lo ves y volteas y ves a todo el mundo lleno y que sabes que estás pasando alrededor del mundo, ¿sí? Viéndolo, en Diario Judío teníamos miles de personas viéndolo en todos lados, estabas en la televisión, digo, y ver en grandote, ver de repente tu nombre ahí, dice, Gabriela Strigler, así, en grandote, y cuando hablas de cadena, y de repente las fotos de cadena, creo que a todos los que hemos trabajado y hemos apoyado a cadena, se nos puso chinita la piel de saber que en todo el mundo estaban viendo la gran labor que claro, hace cadena. Claro, pues es lo que se merecen, ahí. Es lo que se merecen, que todo el mundo los vea. Cadena se merece eso. Y oye, más. Pues la verdad, muchísimas felicidades. Ya platicaremos más. Sé que te tienes que ir, te están esperando. Creo que tienes la gran fiesta. Oye, nada más rápidamente, ¿cómo te fue ayer de fiesta con los de Masá? Rapidísimo. Bueno, perdón, no fue de fiesta, fue de conmemoración de Yom HaZikaron, ¿verdad? Un evento muy interesante que ya pusimos. Tuvo muy fuerte, o sea, muy padre. Bueno, no padre, porque no es algo padre, pero algo muy emotivo, algo muy bonito y muy, muy increíble. Oye, ya nos contarás, ya tendremos tiempo de que nos cuentes todas tus aventuras acá. Vete a celebrar, vete a la fiesta, están en Yom HaTzmaut, seguramente en las calles en Israel, es una locura. Ahí se ¿no festeja. ¿Escuchas todo? ¿Mandé? ¿No escuchas? No, ya nos mandaron, todo el mundo nos mandó fotos en todos lados, ya sabemos que en Israel es fiesta en cada esquina, es una gran alegría. 73 años de independencia y es una gran celebración y pues vete a disfrutarla porque solo se vive una vez eso ahí. Y vale la pena, y además, pues ahora seguramente te van a ver te van a decir, tú eres la que prendió la antorcha, ¿verdad? Me da pena que me hagan así. La que habló en español. Sí. Y además mencionaste esa cadena y todo, y pusiste muy en alto el nombre de todos acá en México. Mil felicidades, Gaby, y a festejar. Gracias. Bye. Bye.